¿Por qué le interesa el tema de la plaza de mercado y por qué las cruces en especial? Bueno, dentro de la convocatoria estaban 8 espacios y el único espacio que escogí fue el de las plazas de las cruces por el interés que tengo hacia estos barrios. En la plaza encontré un espacio que estaba desocupado, que es esa bodega donde está la pieza, y a partir de ese espacio empecé como a recorrer la plaza y ver los elementos que me podrían interesar para realizar un proyecto. Yo no tenía ningún proyecto en mente, pero digamos que el espacio en sí fue el que determinó el proyecto. ¿Cómo piensa que se relaciona formalmente su obra con el entorno? Bueno, la obra, o sea, contiene varios elementos que tuve en cuenta de la plaza. Hay como 3 aspectos importantes y uno de ellos pues son los objetos, pero quería llegar como al mínimo de objetos en contraste con toda la abundancia que puede haber dentro de la plaza. Y obviamente estos objetos tenían que estar relacionados con la comida. Y con la comida pues está relacionada un objeto principal que digamos que es una mesa que convoca a la gente, ¿sí? Y el otro objeto, digamos, que hay, podríamos hablar de 2 objetos, que es la cuchara y la mesa. La cuchara tiene mucho que ver con la comida, pero por otra parte como el hecho que esté oscilando en un elemento tiene que ver con la balanza, como con el peso, ¿sí? De cómo se pesa una cosa con la otra, y al mismo tiempo está muy relacionada con el peso y el equilibrio que debe haber en una pieza escultórica. Bueno, tuve en cuenta también otra cosa y fue muy importante. O sea, el espacio, más que contener la obra como que contiene el espacio. Si ustedes ven, hay un corredor muy estrecho, ¿sí? Que a pesar de estar vacío, hace referencia también como a la circulación de una plaza que cuando hay gente es bastante estrecha. Aquí es estrecha sin necesidad que haya gente. La otra cosa que tuve en cuenta fue llegar a elementos comunes, pero también a su vez como muchos, como opuestos, ¿sí? La plaza tiene mucho colorido y esta pieza es bastante monocromo, o sea, va en opuestos. El aspecto sonoro, que si uno ve en la plaza siempre hay música y aquí contrasta con un ruido monótono, pero que por dar 12 golpes hace referencia como al fin y al inicio de una actividad. Digamos que esos son como los 3 aspectos que componen la obra: el espacio, el sonido y el objeto en sí. Ya hablando de la obra en sí, el uso de los materiales, ¿sabes? Como ese, o sea, el hecho de que sea tan robusta la mesa, ¿sí es solamente por el hecho de ocupar el espacio, como tú dices, o tiene una razón de ser que sea como un objeto pesado en sí? A ver, si ustedes se dan cuenta, esa no es una mesa de comedor, es una mesa, ¿sí? Pero la mesa también está construida formalmente, digamos, como un banco de trabajo. Este era un barrio de ebanistas y de artesanos, ¿sí? Entonces, trato de aplicar un poco también en la construcción de la pieza en sí con procesos artesanales. La cuchara o la pala o el elemento ese que remite a un objeto pero que no podemos definir claramente, es una fundición que también es una tradición, como un oficio muy artesanal, y pienso que, digamos, que esos 2 elementos, si no tiene esas características, lo llevarían a uno a otro lugar. Entonces, por eso también el hecho que tengan esas características. Por otro lado, si ustedes ven la altura de la mesa, no es una altura de una mesa de comedor, es mucho más alta. Y el hecho que sea más alta también es la manera como uno circula, es diferente alrededor de una mesa de un comedor a una mesa de estas de trabajo. El fragmentarla en 2, pues considero que fue importante,
porque la fragmentada hace ver de otra manera la mesa, ¿sí? Es casi también pretender que eso se está flotando, pero también como ese rompimiento que pudo haber sido la plaza en su abundancia en el pasado y ese, esa cosa ya fragmentada en dos, o sea que eso ya no existe en, ese, en este presente, a pesar de que la plaza haya sido reconstruida, su actividad no es la misma de la que fue. Eso es muy interesante. Y tiene ese igual ese rompimiento que ver con el sonido que produce. Sí. No, pues el rompe, digamos que el sonido, las piezas, uno tiene un proyecto, ¿sí? Las piezas se modifican y van tomando como su forma cuando están acabadas. Yo nunca planeé el sonido. O sea, el sonido se da de una manera, o sea, casual. O sea, no, no fue programado ni nada. Lo único que fue programado fueron los golpes. Obviamente que si la mesa hubiera sido, digamos, si la mesa no hubiera sido rota, probablemente el golpe hubiera sido más seco y no produciría como este eco que tiene la mesa, ¿sí? La otra cosa que me parece como, pues bueno, es que esta pala, en vez de ser una cosa como, como de un golpe seguido, rápido, es una pala que va ascendiendo lentamente, que cae, ¿sí? Es una cosa como, como esa rutina, esa fatiga, esa, ese peso, ¿sí? Como que hay, tiene una carga eso. Sí, como que cae, sube lento y cae también, como, como, es, sí. Como con esfuerzo. A mí me pareció interesante como a pesar de estar en la plaza, el espacio en el que está evoca un poco como un espacio... de galería, ¿no? Porque es un espacio blanco, obviamente es chiquito, pero también evoca un poco como al espacio del arte común y no como tanto a, sí, como uno pensaría de pronto que podría estar en la mitad de las frutas y entonces no, no sé cómo. No, lo que pasa es que el espacio estaba desocupado. Estaba desocupado con ese, o sea, pintado de blanco. Y a mí me pareció ideal también hacer como un poco evidente que en esa plaza, con ese gran espacio, está desocupada. Y por eso fue también el tamaño de la mesa. Ok. Porque, porque si yo la meto dentro de la plaza... va a ser un objeto que va a estar ahí, pero que de pronto no va a presentar como ese contraste tan rotundo que yo estoy, digamos, yo lo siento rotundo, o sea, en su parte monocromática, sonora y espacial. O sea. Y alejada también, ¿no? Como que está aislada también. Lo... Sí, está un poquito separada de, él, de los movimientos que se ven en la plaza. Es como otro ritmo también. Sí, y sobre todo, no solo la plaza, sino a su entorno. El entorno, el barrio como tal y la llegada como tal, el espacio todo es muy, muy diferente. Es como llegar a un espacio que es totalmente distinto. Sí, yo creo que, bueno, uno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en las paredes hay dos bajorrelieves. Esos bajorrelieves están estucados y cuando hay gente y hay determinada luz, la gente se refleja en ese bajorrelieve. Entonces es, pasa como la misma situación de un espejo, que el espejo lo que hace es como habitar un espacio cuando sucede algo alrededor del espacio, ¿sí? Es como esa constante que se va circulando ahí. Bueno, la plaza, pues por otro lado, no es un espacio convencional y lo que pasa es que cuando piensan aquí va a suceder una cosa que estaba vinculada con el arte, obviamente los, la gente que trabaja allá pues nunca se esperó este tipo de objetos ni haberse encontrado con estos elementos. Ellos tienen más grabado en su mente que el arte es una pintura o que si hay una galería es para ver cuadros y pues no sé, no he hablado muchos con ellos porque me parece que cuando uno le pregunta ¿y usted qué le parece? Pues puede haber o no respuestas o le van a dar uno una respuesta como no muy interesante, pero yo creo que hubo un poco de desconcierto
Pero de todas maneras, la gente fue receptiva, ¿sí? Sí, me parece también. Y entonces, ¿te parece como bien que hayan hecho ese nuevo formato en el premio? De que el artista coja su espacio y que el artista como que más o menos caiga en un espacio y lo invada un poco de los como... nuevas actividades. Y mire, yo creo que todo lo nuevo tiene un riesgo y solamente el tiempo es el que consolida las cosas si funcionan o no. O sea, a mí me pareció interesante, me parece muy aceptado que sean al mismo tiempo todos los trabajos, que se puede establecer como un recorrido alrededor de todos los premios, porque cuando el tiempo es muy largo, como que llega un punto donde la gente, pues, solamente la gente especializada en arte va y se enfoca a ver todo esto. En cambio, esto es ya coger y agrupar, ver, analizar y mirar los diferentes proyectos, las similitudes entre unos y otros y cómo cada cual aborda un problema, así se compartan ideas en común, ¿no? ¿Crees que hay una problemática ahí entre los artistas que se comparten en términos como de temática cerca de la ciudad o de algún aspecto en particular? Pues por mí no. O sea, yo creo que nadie es dueño de nada. O sea, cada cual lo aborda corriendo sus riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que haya. Pues, Yo no lo siento. Y a mí realmente no me preocupa eso. Sí, claro. Lo que me preocupa, mejor dicho, lo que uno espera es que la obra trascienda o que sea cuestionada o que genere algún tipo de pensamiento, más allá que me gusta o no me gusta. ¿Y sobre qué tipo de personas o gente? ¿El público en general? ¿O pensaste como en que le iba a llegar a una persona en específico? O sea, ¿pensaste como en que la gente lo iba a visitar? ¿O la gente de su entorno lo iba a visitar? ¿O que iba a llegar gente como especializada al premio? Yo creo que es el público en general. O sea, finalmente, yo creo que las obras deben hablar por sí solas, más de que uno tenga un contacto directo con una persona para poderle explicar la obra. Si yo llego en algún momento como cambiar el sentido de gente que no está habituada a ver arte, o sea, de poder en algún momento como alterar un poco los sentidos de que una obra de arte no solo se ve sino se oye, puede, o sea, no hay, yo creo que hay muchas maneras de ver el arte, no solo con los ojos. ¿Sí? De hecho, eso es interesante porque en el mercado nos pusimos ahí como a entrevistar a la gente y hablar y a ver qué decían. Y muchos no han ido a verlo, pues los vendedores no han ido a verlo. Aunque dicen, estamos acá y no hemos tenido tiempo de ir a verlo. Pero sí le han oído, sí le han escuchado. Algunas veces han escuchado como lo que... El ruido que produce. Pero como que la gente que más años lleva en la plaza sí ha ido a verla. Entonces entrevistamos a dos señoras que llevan mucho tiempo trabajando en la plaza, 40 años, y ellas nos decían que sí y que les parecía muy chévere porque como que también descontextualizaban, pues obviamente no en esas palabras, pero sí descontextualizaban un poquito como la plaza y el uso de la plaza, ¿no? Lo interesante a mí me parece, y eso es un punto para el premio y para la institución, y es que reanima un espacio que no se había... que se había ignorado hace mucho tiempo. Entonces los vendedores nos decían, o sea, para nosotros, pues sí, como tú dices, interesante, chévere la obra y todo eso, pero para nosotros lo que nos parece como en términos materiales muy bueno es que viene mucha gente a vernos y a comprarnos cosas. Ella decía, entonces, no falta el que viene y se lleva las fresas frescas. Y eso me parece buenísimo como para aportarle al premio, y es que no solamente está creando como unos diálogos con la gente, sino también está creando nuevos espacios, está reviviendo nuevos espacios, y eso me parece interesante y que me parece que tu obra no puede corresponder a eso.
a esa necesidad de revivir un poco sus no, espacios, y... porque es como la mesa franca, ¿no? Y son lugares comunes, o sea, estás hablando de cosas que todos vivimos, que todos, ¿sí? Que todos tenemos como, son alcanzables, porque hay obras que de pronto son un poco alejadas hacia un público, pero en cambio esa me parece que sí es, fácil de abordar desde muchos puntos de vista, porque digamos habían personas ahí en la plaza que nos decían desde su experiencia que les parecía buenísimo que la cuchara, por ejemplo, que estuviera la cuchara ahí, que porque la cuchara era algo de todos los días y que en la cuchara, que antes la cuchara era de palo, pero pues que entonces la cuchara ahora es de Peltre. Sí, ella decía eso y decía que es un deber de todos comer con cuchara y por y ella comer con la mano, y ella les encontraba mucho como correspondencia con el nombre de la obra, la mesa franca. Sí. O sea, una de las cosas que, o sea, llegar como a esta síntesis era poder llegar a esos objetos que de alguna manera pasan desapercibidos, pero que son muy importantes, y que es ver esas pequeñas cosas que nos están rodeando, y que más que hacer arte es encontrarlo, ¿no? La otra parte que me parece interesante es que yo estoy ocupando un espacio que es de ellos, y sería la inversa si ellos van a una galería a ver ese espacio, muy ¿sí? Lo otro es poder activar un poco no solo el mercado de la plaza, sino que la gente se desplace un poco hacia otros sitios y que conozca o que vuelva y vea, o sea, en la Bogotá que realmente estamos viviendo, y que uno, yo no digo uno, porque yo no me he aislado de esta zona, pero hay gente que se limita a un espacio específico y que de ahí no pasa, o sea, que por términos de seguridad, porque en verdad nosotros fuimos en nuestra experiencia propia, te voy a contar, nosotros fuimos en carro y fuimos allá y no sabíamos dónde era, nos tocó poner Waze, GPS para que nos guiara, sí, porque que no era, teníamos ni idea. Era cerquita del Instituto de Cancerología, porque mi mamá trabaja ahí y mi mamá me dijo, eso es arriba de acá, pero me dijo, es súper inseguro, o sea, cuidado. Y entonces llegar allá fue toda una odisea. Cuando llegamos nosotros ahí, pues todos nosotros empezamos a tomar fotos con el iPhone y toda la cosa, y nos dijeron, hey, ten cuidado, porque por acá es con cuidado, es peligroso. Me pareció muy interesante eso, ¿sí me entiendes? Que no es simplemente ir a ver una obra, o sea, no se limita simplemente a la obra, sino que se están abriendo los campos de conversar como con un espacio y de conversar con unas... Nos dicen, vayan a la exposición de tal artista en tal galería, ¿sí me entiendes? Y ese, pues tu última exposición fue, por ejemplo, en la Galería del Rojo, que fue ahí al lado de Atlantis, y pues para uno es muy cómodo, y pues ahí uno parquea en tal sitio y va caminando tranquilo. No es tan inseguro, porque es como una zona, ¿sí? Sí, ahí hay una cosa y que a mí me impacta, y es que uno es extranjero en su propio espacio, en su propio país, o sea, en su propia ciudad. Eso o sea, en 6 cuadras, y si yo me voy ahorita, que me queda 2 cuadras a la Perseverancia, es ahí mismo, yo soy una extranjera y soy viviendo a 4 espacios, a 4 cuadras. Entonces eso es... ¿Por eso te interesan esos lugares, no? Porque me parece que esos lugares son muy ricos, o sea, muy ricos en el sentido en que a mí me genera mucha curiosidad qué hay adentro de esos espacios, ¿sí? Es que son como espacios como enclaustrados, ¿no? Como y aparte Las Cruces fue como el primer barrio colonial, tengo entendido, de Bogotá. Lo que pasa es que la tradición del mercado viene desde la colonia. Uh-huh. Entonces ahí sí se reunían los campesinos en ese lugar a llevar todos sus productos agrícolas y carnes y todo eso. Y ahí se empieza a conformar. Sí. Sí, pero a mí me parece que es interesante que, digamos, la obra no trata como de ser una obra...
en cierto sentido, como de un estudio antropológico, social, ahí, como de llegar ahí y apropiarse de un lenguaje y entonces hablarle a la gente con ese lenguaje. No, o sea, es una obra que viene desde una forma de expresión totalmente contemporánea, totalmente, no sé, como, sí, contemporánea del arte, de la institución, sí. Y, pero habla de o sea, el trasfondo, pues, conceptual, tiene todas a cargo. Sí, pero no intenta como aprovecharse de los... Por eso les digo que la manera como uno aborda los objetos es diferente, porque esta mesa es nueva, es hecha ahorita. Dice, pero tú, digamos, hubieras podido mejer la madera como para tratar de... Para nada. O ensuciarla de fruta. A mí no me interesa trabajar con cosas... O sea, en los trabajos que yo hago remiten a las cosas, pero son hechas, son construidas. Eso le cambia la carga a un objeto que ya ha sido usado, ¿sí? O sea, las cargas son diferentes. Sí. Uh-huh. Eso, esto es muy interesante porque, por ejemplo, Carlos Castro, que es el otro de los nombres. Él hace otro tipo de esto, él también trabaja, como a mí me parece, opuesta a lo tuyo. O sea, a pesar de tener los a pesar de trabajar con objetos, con sonido y con... Sí, no, por eso es que es me como... parece que corresponden como en el mismo sentido de, o sea, usaron como un lugar, si él va al Bronx y va a la L y lo conoce y busca los objetos allá, pero, o sea, como que se relacionan en el hecho de que les interesa como el lugar, pero él sí utiliza y parte de su material es esto que encuentra allá. O sea, tú generas una cosa completamente nueva, un objeto que tiene cargas del lugar, pero es una escultura hecha en el taller con la madera comprada, las láminas compradas, fundida, ¿sí? Eso también genera ahí una... De hecho, ¿cómo metiste esa mesa ahí? No, esa mesa se armó adentro. Se armó adentro. Se armó, o sea... Se llevó la madera ya para ensamblarla ya. Sí, porque... Tocó todo ensamblarlo ya. Sí. Y para sacarla también. ¿Va? Toca desarmarla toda. Toda. ¿Y el motor también? El motor se llevó y se programó, y se puso ahí y se ancló. O sea, el motor es muy pequeño realmente. Sí, para mover toda esa... ¿No pesa tanto la...? No, la cuchara pesa muchísimo. Lo que pasa es que la cuchara está puesta en un punto de equilibrio donde el motor no tiene que, o sea, como está en equilibrio, no genera fuerza. O sea, en estudio. No, es de peso, sí, sí, sí. O sea, tiene su complejidad, aunque no lo parezca. No, no, pero es a mí personalmente me gustó y también me pareció chévere, porque en verdad uno. Pues ve las fotos y no se imagina en verdad que sea tan grande. Y aparte, ¿cómo tomarle una foto a todas? Es complicadísimo, complicado. Y eso también fue a propósito. Por eso está tan estrecha en el espacio, para que no tampoco permita verse de lejos, sí. Sino para que cámara solamente... Si estuviera, por ejemplo, en la mitad de la plaza, sería algo teatral. Mesa que estaría de pronto a escala de la plaza. O sea, aparte, no se vería el tamaño de la mesa si está en un espacio así de abierto. Y aparte, yo pienso que sería un poco invasivo en ese sentido. Sí, cortaría porque, un poco porque, también. Sí, porque o sea, las dinámicas de allá son muy diferentes a las de... Y a mí tampoco me interesaba agredir a la gente en su trabajo diario con un objeto... Pues en verdad, y aparte sobre todo porque marca unos tiempos, ¿no? Y el ruido sí, eso también es chévere, como que invade todo. Me produce un poco como esas campanas que uno oye, como que generan como esa reverberancia, no sé cómo se diga. Como que lo dejan un poco como... Y por ejemplo, cuando yo no hablaba, él sonaba y como que lo logra desconcentrar a uno un poquito, como... Eso también es como interesante, como que rompe, que es chévere lo que dice Nicolás en el texto, ¿no? Como que genera un ritmo y que nos hace conscientes también de un montón de
de cosas a las que pues en verdad no le ponemos cuidado, como lo que dice él. Nos despertamos, comemos, caminamos, salimos, hacemos de todo, pero pues en verdad no. Y es como que rompe un poco también con esa, y también con la comodidad, el hecho de que sea grande, ¿no? Con la comodidad de uno como espectador, como que no la pueda ver completa, toca como correrse y ver, y mira, y funciona, cada cuánto funciona, porque nosotros llegamos y se paró, y como al ratico volvió a sonar. Es cosas, o sea, muy comunes. Es una ruedita, es una piedra y es una cuchara. O sea, y es activar estas cosas. Y yo he estado ahí, yo he recogido ahí, yo he visto esto, yo he jugado esto. Sí, eso es interesante.